primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vuelve el Cazando Hackers como cada viernes, chicos y chicas. Y vamos a ver si va cargado o no. Estoy intentando grabar el día de hoy, pero hay mucha peonza. Oye, o este tío es... Bueno, a ver, ¿se está asegurando? El cuarto ya no me lo creo. A ver, muy difícil lo que ha hecho. Con el segundo y con el tercero sí que ha hecho una especie de strike para saber si está ahí. Pero, chicos y chicas, me huele mal. Segunda ronda, fuerza utilidad con Deagle. Ojo al tejo, que se puede venir algo muy fuerte. Por cierto, feliz San Blas, chicos y chicas. Espero que hayáis comprado muchas cosas. Y espero que os hayáis ahorrado muchísimo dinero. En los comentarios, decidme por favor qué es lo que os habéis comprado. Todo mochas, no falla. Este tío tiene el mejor aim del planeta. Por cierto, ¿vosotros utilizáis AimLab y ese tipo de aplicaciones para entrenar el aim? Yo nunca lo he hecho. La verdad es que mucha gente me lo está recomendando. De hecho, se están poniendo muy de moda lo de 30 días entrenando de esta manera y mi aim ha mejorado una barbaridad. Yo a lo mejor lo pruebo. Pero yo siempre he sido... Bueno, evidentemente ya wallhack y ya mindhack. O sea, ya yo creo que hay cosas que no se pueden esconder. Yo soy de las personas que piensan que, no sé, jugar en deathmatch, jugar en servidores comunitarios, te ayudan a mejorar más el aim que, pues eso, ¿no? Que el aimlab y... Y hay otra aplicación que no recuerdo cuál es. Pero es eso, porque pienso que es más realista, controlas el recoil y no es solo tapeos. A lo mejor sí que mejora tu crosshair placement. Puedes, pues eso, ¿no? Pegar once, pero no sé. Desde mi punto de vista, es algo que siempre he pensado, pero ya veo que todo el mundo se está poniendo a ello. Pues a lo mejor sí que sirve. De hecho, los de AimLab solo promocionan a jugadores profesionales, ¿eh? O sea, la cosa es como son. Si lo promocionan los jugadores profesionales, solo tiene que ser por algo. Pero tampoco es que vea yo muchos jugadores profesionales utilizando AimLab todo el día. No sé. Es algo, la típica, ¿no? Duda. ¿De verdad sirve? ¿De verdad renta más que utilizar, como digo, los servidores comunitarios o utilizar Deathmatch? Ahí está la duda. Ya lo probaré, supongo, algún día. Pero me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Bueno, este tío, desde luego, va literalmente volando. Por cierto, una cosa que no os he dicho. Estaba baneado del chat, ¿vale? Como veis, está muteado y eso significa que le han reportado muchas veces. Pero por actitud negativa, tóxica. Qué bonito eso, de encontrarte hackers y que encima, pues yo que sé, le digas tú, oye, puto hacker, quítatelo si él te insulte. De hecho... Ayer, que esto no... Fijaros, hostias, el Warband ese. Ayer me encontré una persona que me utilizó un exploit en Valorant. Y el hijo de puta, en lugar de decir, bueno, paro de hacerlo, o me han pillado, yo qué sé. Me empezaba, es que eres muy malo, es que... Buah, este es mi smurf, eres un paquete. Y yo pensando... O sea, ya da vergüenza utilizar hacks. Y es que encima te pone chulo, ¿no? Te pone chulo, no sé. Es como el típico que va a pegar a uno con 20 tíos. Es en plan, oye, los 20 tíos son los que pegan en lugar de yo. Es como, pero vamos a ver, chicos. O sea, como, tío, reconoce que te vas a ver, encima no te me pongas tonto, ¿sabes? Pero bueno. Ay, los hackers, chicos y chicas. Como sabéis, hay en todos los juegos. Eso nunca falla. O sea, el juego que haya, siempre hay gente de ese estilo. Y esperemos que poco a poco haya alguna manera de eliminarlo, ¿no? Como hay en China o en Corea, que va por DNI, que te banean de ese juego y ya está. No puedes volver a acceder a él, porque como va por DNI... En fin, vamos a ponerle que lleva trampas de precisión, trampas de visión... Y dudo que llevase nada de banijo, pues no lo he visto. Como siempre, entre episodio y episodio, chicos y chicas, abrimos tres cajitas, así que vamos a ver si tenemos suerte. Hace un montonazo de tiempo, joder, parecía la caja de las P250. Hace un montonazo que no me sale un cuchillo. No sé cuántas cajas habré abierto, pero una barbaridad. Y no me ha tocado nada. Joder, podría haber sido la caja de las Deagle, macho. En este caso me toca... la recortada. Vamos por la tercera.
Venga, va, ahí a pasar la Kasimov. Hubiera estado muy bueno, pero nos toca la F4 A4. Y dicho esto, vamos por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Seguimos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que parecía que estaba clavado. No sé si se va a mover. Perfecto, ahora sí que sí. Y vemos que tiene un bunny hop que ni los jugadores profesionales, tío, que están haciendo, por favor. Que te están viendo todos. Empieza a tasear. Como Jotita, ¿no? Que taseó a un jugador de Furia, si no me equivoco. Y vamos a ver. Está en una situación muy complicada, las cosas como son. Yo pienso que el wallhack lo lleva. El bunny hop también. Hablando de bunny hop. Ese tío caza ahí, tío. Ay, chicos y chicas, qué ganas de que quiten Mirage del map pool, porque este mapa, sin lugar a dudas, es el mapa que más repleto de chetos está, con diferencia. Antes era Dastos, pero ahora mira, sin ningún tipo de dudas. O sea, Imhack no creo que lleve, ¿no? Porque por cómo está disparando, el wallhack es bastante evidente junto al bunny hop. Lo del manti ese, o manatí, perdonad, es una auténtica bestialidad. Pero es que fijaros cómo va este tío. Pero es que es malísimo disparando, ¿eh? Es muy, muy malo. Para vosotros, ¿cuál es el mapa que debería desaparecer del map pool en esta nueva operación? ¿Caché? Se va a meter. O sea, hay gente que me acuerdo que cuando lo comenté en un vídeo, Black, Overpass lo deberían quitar o mejorar Dastos, que Dastos no mola tanto como antes. Las cosas como son, y en eso tengo que ser sincero. Pues mira, ya se ha puesto en hack, ya se ha puesto el Wombo Combo. Dastos no es lo que era antes, en eso os lo compro. Pero yo creo que Mirage está bastante, bastante peor. Las cosas, o sea, bueno, es que los profesionales es lo que están pidiendo. Bueno, vamos a seguir viendo. Este tío tiene Wombo Combo. De hecho, hay uno en base saltando. En plan, no quiero saber nada de la película. Ya se pone con la Nekev. Pues nada, otro caso más. Se pone a disparar el cabrón haciendo el mongolo. O sea, en el equipo contrario hay una persona que lleva 18 bajas, otra que lleva 14. El caso es si llevan o no hacks. Vamos a prestar un poquito de atención simplemente para saber cuántos hacks hay en esta partida. En el lado terrorista está claro que hay dos. Vamos a ver, se llaman Violeta y Banjo. De momento, Violeta. Vamos a ver. No está disparando a través del humo, así que dudo que tenga nada. Aparte que el sospechoso se lo ha hecho muy, muy sencillo. Y por último tenía al de mercado. Bueno, la cuchillan. A mí también me da mucha rabia cuando tú juegas con un hacker que no le... O sea, que no le banees, que no le saques de la partida. Hay gente que sigue jugando sin más. Es que fijaros, es que el manatí es sospechoso, lleva 20 bajas. Y el resto aún así se están jugando el puto Major, pero por favor. No sé, yo intentaría... Bueno, yo lo primero que me salgo de la partida, porque no quiero nada que ver con eso. Porque después te bajan rango, como sabéis, y ganas la partida con un hacker, luego te bajan rango. Aunque no estés en el grupo. Si estás en el grupo, juraría que es como que te bajan mucho más rango. O sea, una cosa es cierta, ¿no? Que te toque un hacker no es culpa tuya. Pero, bueno, ahora que lo pienso, dudo que lo puedan echar. Porque son 2 contra 3. Y tendrían que ser 4 personas para kickearle. Vaya auténtica putada. Deje con esas cosas. Como no sea como tiene Valorant, que en cuanto muchas personas lo reportan, lo puedan echar de una. En Valorant se acaba la partida, literalmente. Y es como si no hubiera existido. Ojalá hubiera algo así dentro de Counter y ojalá lo pongan dentro de poco. Bueno, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a abrir otras 3 cajitas. Mirage no es el mejor mapa del mundo ahora mismo. Lo estamos comprobando en este vídeo. Ay, venga, vamos a ver si nos toca algo interesante. Y nada, ya la semana que viene es diciembre, ¿no? Uy, la VP Neo Noir ha pasado el AK. Ha pasado el AVP. Nos toca la Glock. Y por último, vamos a ver si nos toca algo, va. A ver si diciembre primero os meten la update, que sería una auténtica locura. Bueno, nos vuelve a tocar el M4A4. Pues vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos de nuevo en el mapa de Mirage. Y los manatíes, ¿cómo están?
No puede ser, tío. ¿Por qué los manatís los casos van volando, tío? Yo estoy flipando. Bueno, vemos que ha matado al primero. Vamos a ver qué hace con el segundo, aunque ya estáis viendo que le ha seguido por las paredes. Y nada, chicos y chicas, miraje, mapa, 99% de hackers. Menuda santa barbaridad lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y os tengo que decir una cosa, que esto no lo sabéis. He quitado todas las peonzas que me he ido encontrando. Y en este caso han sido 6 y 2 de ellas han sido en miraje. O sea, no es que aposta haya escogido miraje. Es que simplemente he eliminado las peonzas. Porque poner peonzas veo que es estúpido, ¿no? Porque evidentemente se ven que van cargadas y demás. Al menos este nos da algo, ¿no? Nos permite ver un poquito más del caso. Pero como estáis viendo, Bunny Hop, su compañero, en el caso... de, mira, fíjate el ruso que están haciendo, muy bueno. Y en el caso de este sospechoso, Aimhack con Wallhack. O sea, creo que Bunny Hop no ha hecho nada de ese estilo. Y nada, sigue holdeando. Me hace gracia como intenta disimular. Yo sinceramente creo que esta persona está disimulando, ¿eh? Que en su cabeza es como, seguro que no me pillan. Estoy disimulando bastante, no estoy disparando a través de la pared ni haciendo nada raro. Pero se la ha visto varias veces mirar a través del muro. Por ejemplo, ahora, habiendo dos personas en palacio, ¿qué haces aquí? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Está esperando, evidentemente, a la persona que está ahí escondida. Pero tú no estás ahí mirando a palas, esperando que salga alguien que se abra. Evidentemente no. Así que nada, vamos a seguir viendo. O sea, a ver si se sigue delatando. De hecho, cojo una VP... El Bunny Hop no le sale muy bien. ¿Cómo vas a saber hacer Bunny Hop si ni siquiera sabes disparar? Vale, tiene un ECT que le ha puesto doble zoom. Ahí hace que mira hacia arriba. No lo consigue. Le mete flick de subida a la persona que está en tickets. Mata al primero, mata al segundo atravesando. Ahí a lo mejor yo creo que en esta kill ha dicho... Puede ser que ahora sí me reporten. Puede. En fin, chicos. Vamos a seguir viendo. Esa flaje no vale de mucho. Mata al primero. Tiene a dos personas ahí en CT, en tickets. Vamos a ver. Tira ese humo. Pues te pongan a disparar ahí ya a través del humo. Yo ya me descojono. A lo mejor por lo que acaba de pasar antes, a lo mejor se desmelena y dice, bueno, ya me la pela todo. Vale, tiene una persona en connector que han acabado con él. Y otra persona en ventana. Bueno, el equipo enemigo que evidentemente no tiene nada que hacer. Dos de personas van cargadas y a lo mejor hasta más, ¿eh? Bueno, atención, ¿eh? Atención agresiva aquí por los CT, bastante buena. Mata el primero, mata el segundo que ni le estaba apuntando. Y mata el tercero. Aquí el AIM se ha notado una auténtica barbaridad. Así que nada, chicos y chicas, con esto y un bizcocho yo creo que vamos a acabar el vídeo de hoy. Pues nada. Otro día más, ¿no? En la oficina. Otro día más eliminando. Bueno, no hemos visto que haya hecho Bunny Hop ni nada por el estilo, así que no le ponemos eso. Vamos a abrir las tres últimas cajas. Lo importante, espero que hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado bien. Y ya me comentaréis respecto a lo que he dicho en el primer caso en los comentarios. Y por cierto, tampoco os olvidéis de las ofertas de HyperX en Amazon, ¿eh? Que hay un montonazo de productos muy, muy baratos y que merecen la pena. Así que nos toca la M4. Y por último... A lo mejor está el cuchillo, ¿os imagináis? Venga, va. Pues me lo merezco. Hoy habré cazado a 12 hackers, por Dios. Bueno, la Deagle se coge. Creo que está 0.60. Madre amor hermoso. Y dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.